Bien, está bien. Váyanse con otra. Pasen todos los amarillos. Blanca, pásenle. Lala. Pásenle, Eduardo. Pásenle. Ok. Cualquiera me va a poner y me va a patear también y él me va a patear todo, me puede sacar punto.
todos peleamos. La idea es controlar. ¿Sí? Controlar tanto temperamento como los golpes. Yo le puedo tirar un golpe de la cara, se quita abajo, entró el aire, pero no lo pegué. Igual cuando hago una técnica, le pegué, no le dolió. Y le pegué la ropa. Pero tengo que aprender algo. Pelear es muy fácil. Si te tiran en la calle, ¿cómo hacen? Si te pega, te tumba. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A bloquear, a poner mis manos, porque no sube las manos, Subí las manos. Las manos están aquí. Y si tiro un volado, fuerte. ¿Qué pasó? Nada, ¿va? No entra el golpe, lo tengo. Si subo mi mano, no pasa nada. Pues, si tengo mi mano abajo, me va a tirar. Yo tengo que tener mi mano hasta arriba. Tiro un volado, pego, un golpe recto, me quito. La mejor manera de que no nos pegue, no estando ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, a bloquear. Una vez hubo una pelea aquí, con el propio Mario, un alumno del propio Mario. Muy bueno el muchacho, peleando en la cabra. ¿Cómo que tiene un cuello aquí? El Eric. Muy bueno. Subí yo, estaba cosiendo y lo vi. Y el otro pega el otro, un chico, ¡pum! Y lo controlaba, ¡pum! Y lo traía, ¡pum! Y uno le pegaba. Muy técnico para pelear. El Alexis. Entonces, de eso se trata. De que seamos técnicos para pelear. ¿Sí? Que si me llega alguien y nos tira un golpe en revés, me lo pegó, un revés, se la regresa. Como lo puedo lastimar, lo puedo.